te mostraremos el ingenio de muchos jóvenes salvadoreños a través de la Feria Tecnológica Código T-Box. Con el fin de poner en práctica la creatividad y habilidades de los jóvenes de diferentes instituciones del país, se llevó a cabo por cuarto año consecutivo la Feria Código T-Box 2019 en las instalaciones de CIFCO. ¿En qué consiste esta feria? Bueno, estamos muy contentos de realizar la cuarta edición de Código T-Box. Este es un evento de programación y robótica orientado al nivel escolar. Tenemos niños participando desde los 4 años hasta bachillerato, donde presentan diferentes proyectos que ellos han construido, que ellos han programado. Tenemos juegos de video, tenemos aplicaciones móviles, animaciones, y lo que queremos reflejar es todo el aprendizaje de los niños, poder integrar a los padres de familia en el aprendizaje. La robótica y creación de diferentes aplicaciones innovadoras fueron parte del atractivo de este evento. Bueno, nuestra aplicación consiste en buscar las playas, volcanes, gasolineras, farmacias, servicios que ocupemos para las personas cuando vamos en turismo. ¿Por qué su aplicación es innovadora? Bueno, pues sentimos que es innovadora, pues, porque a través del tiempo hemos buscado información sobre esto y ninguna aplicación reciente tiene a través de nosotros, que son lugares específicos, como les decía, playas y volcanes, que les dirá de repente la ubicación exacta donde está, y habíamos buscado anteriormente y no se encuentra ninguna aplicación así. ¿Para qué dispositivos es compatible su aplicación? Solo es para Android, sistema Android. Nuestro proyecto funciona a medida del sentido del oído. Las personas no videntes también tienen derecho a divertirse, lo que es emocionalmente o ya sea virtualmente. Nada más te pondremos unas gafitas y los audífonos para que puedas oír las indicaciones. La idea es que todas puedan jugarlo, no importa si no puedes ver o si puedes ver. Nuestro juego se llama Wheel of Fire, lo cual significa ruedas de fuego, las cuales son lanzadas de una nave. Tanto padres como maestros apoyan a estos ingeniosos estudiantes. Pues como madre de familia me siento muy contenta porque el colegio está participando en estas competencias y que mi hijo participe. Es muy importante para nosotros el motivar a los estudiantes por medio de competencias, ya que para poder participar en una competencia a nivel nacional se ha hecho una competencia interna. Los asistentes disfrutaron del talento. ¿Qué le ha parecido la feria hasta este momento? Pues me ha parecido muy excelente, está muy bonito y la verdad que es bastante educativo, pues, ¿verdad?, para los niños que aprenden esto. Bueno, muy bonito porque todos los estudiantes pueden dar a conocer todas sus capacidades que tienen y sus conocimientos que han adquirido todo el año. Estudiantes de diferentes instituciones del país, inventores creativos en multimedia y robótica, presentaron el talento salvadoreño. Yamila Moss, periodista de TV Home News para la Caravana de la Alegría, transmitido por Canal 27, Reno, Nevada, Univision.